Diputado pedófilo prófugo, lo busca Interpol en Brasil. Le vamos a preguntar a Leticia Navarro eso. Hola Leticia, ¿cómo estás? Buen día. Leticia, ¿me estás escuchando? Buen día. No, sí, no. Te escucho. Oh, gracias. Hola Leticia. Muy buen día. ¿Hay una alerta roja en Brasil respecto al diputado Kitka o no? Mira, todavía no tenemos la información oficial de que hay la búsqueda por el diputado este que se fugó, ¿no? Sí. Pero existe un informe que ya está siendo trasladado para los de Brasil, de Interpol, ¿sí? Porque justamente este diputado estaba a 40 kilómetros de la frontera con Brasil, ¿sí? ¿Sí? En primera instancia se habla, nada oficial, que podría haber fugado para España, ¿sí? Pero por las dudas, como estaba muy cercano pero, de Brasil... Pero que salió de Brasil a España, pues no es fácil salir a España. Exactamente, por eso la primera posibilidad, y ahora ya van a hacer como que oficialmente la búsqueda, ¿sí? Para Brasil primeramente, obviamente todas las posibilidades deben ser... Pero a Brasil yo supongo que podés llegar fácil porque, bueno, pasar por la frontera, lo que digo es lo siguiente, pero ir a España vos tenés que pasar por migraciones en Brasil. No es tan fácil subirse a un avión y ir a Europa. Es una posibilidad que está siendo hablado, pero en primera instancia sí. Se imagina que esté en Brasil. Se imagina que está en Brasil, está bien, pero no hay alerta roja en Brasil para buscar a este todavía, diputado. No, todavía no. Bueno, pero las informaciones entre Interpol son muy rápidas, sí. Aunque tuvimos la información de que fue fugado estos días, entonces esperamos ahora una comunicación oficial de Interpol en la búsqueda. Está bien. Está bien, está bien, está bien. Facundo, déjame hacer el programa tranquilo, ¿ok? No me des sugieras. Gracias. Leticia, te mando un abrazo, te agradezco la gentileza. A disposición siempre, gracias. No tienen nada en Brasil. No, no. Ni va a llegar nada a Brasil. No, no, y aparte España. Pero lo explicó recién Herrera Milano. La justicia funciona de ese modo. Sí, lo que pasa es que también hay un tema, Chiche, que es lo que decíamos recién. Entrar a Brasil, también supongo que lo que piensa... este ex diputado ahora, sí. Lo que piensa es que Brasil, un país de más de 200 millones de habitantes, es más fácil esconderse que en Paraguay. Esconderse, sí. A ver, te puedes esconder, también se quiso esconder la Artés y lo condenaron. Y no puede volver. Y era brasilero. Sí. Y tenía muchas más posibilidades. No es tan no fácil. No se escondió de Artés. Bueno, sí se escondió. Siempre estuvo a derecho. No estuvo a derecho, ¿dónde? Y siempre se presentó no, a la justicia. No, es verdad eso. En eso siempre es estuvo derecho de Artés. ¿En Brasil? Sí, no, claro. Se fue a Brasil sin... No, era ciudadano brasileño. No se escapó, bueno, primero. Bien, era ciudadano brasileño, había nacido en San Pablo y siempre estuvo a derecho. Pero, siempre... ¿Qué quería decir cuando te pedí la editorial tuya? Tomara, porque no hagas tanto de introducción, arrancá con ya, un corte en el medio es mucho tiempo. No, básicamente que creo que hay una connivencia social en estos temas de la pedofilia, de los abusos sexuales. ¿Connivencia social? Sí. ¿Puede decir que el país aprueba esto? Hemos aprendido. A ver, no nos parece... La gravedad del asunto fuimos aprendiendo, ¿no? En esto que vos decías, Chiche, en que si un hombre, un varón, sale con una mujer de 14 años... Es abuso, ¿no? Pero estamos hablando de esto. Estamos mezclando de toda una manera. Esto no es ningún caso de una chica de 14 años que sale con un señor de 40. Esto es una banda de delincuentes organizados. Un señor que sale con 14 años va preso, ¿ok? Sí, pero no tiene nada que ver. No entiendo lo que está diciendo Tamara. No conocer la ley. La perspectiva de género es esto. Mezclar todo. ¿Puedo contestarle lo que está diciendo? Vas preso. Bueno. Más preso, así de simple. ¿Cuántos casos hemos visualizado en los medios de comunicación? Nadie puede salir con una chica de 14 años y no ir preso. Paren. ¿En serio les parece lo mismo un tipo que sale con una mujer de 14 años y una chica de 14 años? Va preso. Aunque sea, está bien, pero para, Chiche. Aunque sea ilegal, que una organización delictiva que copta a chicos de 8 años. No hay consentimiento. ¿En serio lo mismo? Y esa persona que está abusando... Pero vas preso, no entendés lo que... Listo, está bien, es lo mismo. No sé si va preso. Se llama estupro.
Sí, hay una. No sos abogada, entonces. No, pero pará, Duarte, Chiche. Vos pasás el odio de la mujer. Pero con el doctor Duarte, que es abogado penalista. Sí, sí, coincido, coincido. Si sí, yo salgo con una chica de 14 años, preso, ¿puedo hablar con el doctor Duarte? No. Gracias, no. Es abogado en serio. ¿Puedo hablar con el doctor Duarte? Sí, doctor Duarte, ¿qué pasa si yo salgo con una chica de 3 o 14 años? Y sí, sí, automáticamente te van a pedir la detención, sí. Ya está listo, pero no estamos discutiendo eso. No voy a hacer una discusión. Es que hay una... Pero pará, Chiche, porque lo llevó ella ahí. Escúchame, este no es el caso de un señor... Pero ya sé que no es el caso, pero no lo entiende. Anthony Bolles tenía sexo con 8 años. Pero a ver, Corsi, que decís vos, Corsi, tenía un departamento en Barrio Norte, que iban a los ciber a cooptar chicos de menos de 12 años. Pará, Ernesto, pará. O sea, no te molesta el tema de Fardín, pero te molesta esto. O sea, ¿por qué hay doble vara siempre? Y depende a quién le toque. O sea, para vos es lo mismo. O sea, para vos es lo mismo, Fardín. Para vos es lo mismo. Fardín, que un chico de 8 años que lo capta en un ciber. Fardín tenía 16 años. Fardín tenía 16 años. Bueno, por eso ¿sabés por qué la justicia? Fardín tenía 16 años. Pero fue abuso sexual, claro. Pero es que tiene que decir, por eso lo condenaron. Bueno, por eso, a ver, lo introdujo al doctor en este tema. Entonces, no lo introdujo nada, te está diciendo que 14 años va preso en la Argentina. Bueno, pero sí. Lo que digo es que la vara moral en la sociedad a veces es muy... ¿Pero lacta. Qué vara moral? ¿Vas preso? ¿No entendés lo que es ir preso? Bueno, Chiche, no es tan fácil ir preso en un país en donde los... Pero pará, le pregunto a un penalista. Se lo pregunto a un penalista. Y a vos también. Es lo mismo abusar, pregunto, ¿es lo mismo abusar para la justicia, abusar de un chico de 2 años que de una persona de 16, no, de 14? No, no es lo ¿es mismo. Lo mismo? No es lo mismo. Bueno, es lo que estamos hablando. No, ¿por qué lo llevan siempre al lugar de, el patriarcado, si un hombre no, mayor? Pero son cosas pero lo que lo llevan es el teoría de género. Cometí el error de darle la palabra que dije. O sea, vos decís la palabra mujer y derecho y el cavernícola se pone loco. Eso. Ustedes dijo otra cosa, que es una barbaridad jurídica. Es forzar la realidad. Si vos salís con una chica de 14 años o 15 años, vas preso. Así de simple. Yo no dije eso. También hay gente que traiciona a su propio género. La sociedad lo acepta. Claro. No lo acepta, vas preso. Bueno, es un delito. Podemos seguir hablando de casos mediáticos. Si querés, que no quiero traer... No, porque no quiero revictimizar. Estoy diciendo cuál es la ley. Te lo dice el doctor Duarte. No, vas preso. Caso Jay Mamón. Charlemos de otros casos. Bueno, de cómo la sociedad le va poniendo distinta vara a lo que hablamos. Mirá, a mí lo de Jay Mamón me provoca repugnancia en todos los aspectos. Ahora te voy a decir algo. ¿Qué edad tenía el muchacho ese cuando hizo la denuncia sobre Jay Mamón? La denuncia es una cosa. ¿Qué edad tenía? Hecho... Por favor, ¿me contestás? No lo sé. No sabes. Bueno, ¿a vos te parece lo mismo? No tiene nada que ver. Por eso, ¿a vos te parece lo mismo que una organización como estas copten chicos de 8 años a través de internet, etcétera, sí, que abuse una piba de 14 años o un pibe? Estamos claramente hablando no de chicos de 7, 8 años. Me parece que cuando hablamos de abuso... No, estás hablando de chicos de 7, 8 años, no entendés me nada. Me parece que cuando hablamos de abuso de las infancias... No entendés nada, no es lo mismo. Bueno, para vos no es lo mismo. Pero acá ¿cómo hay una no es lo mismo 7, 8 años que 16? Es un sentido común que no es lo mismo. Un pibe de 14 años, una chica de 14 años, bueno, un chico de 6, 8, 4, 2, 3. No, por tenés. Favor, basta, se terminó la discusión porque no estamos discutiendo eso. Estamos hablando de una organización terriblemente delictiva que no